Montería Las Torcas, Cuenca. Amanecía un nuevo día. Hoy íbamos de Montería, la primera de las dos que habíamos contratado esta temporada. Íbamos a un pueblecito pasado Cuenca. Ahí pasábamos Cuenca. La dejábamos a nuestra izquierda para coger ya una carretera más estrecha donde nos llevara dirección a la Montería de hoy, que tendría lugar en Las Torcas. Bello paisaje el que teníamos por delante. Buenos días, compañeros. Bueno, pues hoy cambiamos de tercio, hoy no vamos de espera, hoy vamos de Montería, estamos en Cuenca, acabamos de pasar el campamento de Palancares, así que a ver qué depara de sí el día, a ver si tenemos más fortuna que en las últimas esperas, que en las últimas esperas andamos un poco gafados y no tenemos lances. Así que ahora ya os mostraremos, porque ya vamos sorteados y todo, vamos a una traviesa, vamos 11 puestos y en principio se puede tirar venado, cierva, hay algún gamo y jabalí. Así que ya, a mí no me suele gustar tirar las ciervas, pero bueno, por lo visto es matacuelga y vamos 4 o 5 puestos, 4 amigos, y venimos sobre todo pues eso, a ver si somos capaces de matar alguna res para poder llevárnosla. Así que a ver si tenemos fortuna y entre alguno de los cuatro podemos hacer chicha para luego poder hacer un poco matanza. Bueno, compañeros, que se me ha olvidado decirlo y me están echando la bulla. Además, hoy traigo compañeros, acompañantes, mejor dicho, traigo a la mujer, Ivy. Hola a todos, un saludo. Y al muchacho, que aunque sabéis que no me gusta que salga, pero bueno, hoy vamos a hacer una sesión en la primera montería la que viene. De hecho, vengo sobre todo para que lo vea de qué va esta modalidad. Así que ahí le tenéis, amaríate. ¿Qué hay? Bueno, pues ahora sí, lo dejamos hasta donde, el lugar donde nos hemos quedado para reunirnos, que ya vamos por los caminos y está peor. Hay que ir pendiente de la carretera. No nos queda mucho para llegar donde nos tendríamos que reunir con los compañeros cuando nos encontramos con este corzo aún con correas. El pobre debía de haber cogido alguna gatera y no encontraba la misma para poder entrar. Una vez fuimos llegando todos los compañeros de armada al lugar correspondiente, nos dispusimos a ocupar cada uno nuestro puesto. A nosotros nos había correspondido en suerte el número 5. No nos había dado tiempo a preparar todos los achiperres cuando el movimiento de unos animales entre los árboles nos pone en alerta. Deprisa cojo el trípode y me dispongo a intentar un disparo en uno de los claros que teníamos enfrente, pero los animales corrieron barranco abajo, sin poder realizar el lance. Estas serían las vistas que teníamos en el puesto que nos había tocado hoy. Si bien, si entraba algo cerca, lo podríamos tirar sin problema, si entraba algo lejos, por la rama de los árboles, sería muy complicado efectuar el disparo. Iba pasando la buena mañana del mes de febrero. La verdad es que para estar en estas fechas hacía un sol espléndido, sin apenas menearse el aire y hacía bastante buena temperatura. Como todavía no teníamos acontecimientos por nuestra zona, ya que aunque se escuchaban tiros pero eran lejanos y los perros todavía no los intuíamos, decidimos echar un bocado antes de que los perreros llegaran hacia nuestras posturas.
Habíamos dado buena cuenta del taco. Cada vez las ladras y las detonaciones se escuchaban más cerca. Había que estar en guardia porque en cualquier momento podría aparecer algún animal. Después de que el perro nos encogiera por unos momentos el estómago, pensando que se trataba de algún animal, seguimos a la espera de que cumpliera algún bicho a nuestro puesto, porque la verdad es que el tiroteo que se escuchaba en ese momento era bestial. Continuamos a la espera de que alguna res cumpliera nuestro puesto y poder tener nosotros el lance. La ladra de los perros cada vez suena más cerca. Nos ponemos en tensión. Parece que algún animal puede cumplir a nuestro puesto o bien al de mi padre, al que advierto con la mano de que un animal se aproxima. Nos preparamos por si acaso cumplen nuestro puesto. Pero sentimos cómo el animal va barranco arriba. A ver si mi padre tiene más suerte y le cumple a él en su puesto. Esperamos acontecimientos y de repente una detonación nos hace ver que mi padre ha tenido más suerte que nosotros y ha tenido un lance. Luego sabríamos que se trataba de un bonito venado. ¿Qué dice? Porque hay un reguero, si le estoy viendo, hay un reguero y baja el reguero para acá, no le crucen. Van todos para allá. Dáselo a tu madre. Yo escucho carrera para abajo, perdón. La montería iba tocando a su fin. Ya apenas se escuchaban los perros ni detonaciones. Estábamos recogiendo a chiperres cuando de repente un zorro nos sorprende. Este iba a ser el lance que podía salvar la montería. Disparo y creo que he pegado al zorro, pero nos tocará pistear. Seguro. Un zorro. El caso es que se ha parado ahí. Mejor por grabarlo y luego lo mismo ni le graba. Bueno, pues vamos a ver si hemos dado al único que hemos tirado hoy, que ha sido un zorro, como habéis podido ver. Creo que lo he grabado. Y creo que pegaba porque... Sí, mira, sangre ahí. Está bien pegado. Vamos a ver si damos con él. Mi padre sí que ha tenido más fortuna, mató un venado por lo visto. Ahora iremos a verlo. De Store de Montería, de hijos de punta. A ver, sangre por aquí. A ver que nos perdemos. Nos perdemos por aquí, va la sangre. Ya por cobrarlo, por lo menos. Va por aquí. Botas. Bueno, aquí hay más. Aquí hay bastante más, no estará muy lejos.
Bueno, mira qué chorros de sangre va echando el animal. Ya ves, mirad cómo está. Bueno, pues está lejos. Ah, mirad, si está aquí. Mirad el animal, ojo la dureza que tiene. Si no, le debió quedar una gota de sangre al pobre. Y está aquí. Mira. Todavía suena algún tirejo. Aquí le tenemos. Bueno, pues esto es lo que nos ha dado la montería de hoy. A nosotros, vamos a ver qué tal a los compañeros. Mi padre sí que sé que seguro que ha matado un venado, pero los demás no lo sé, porque también han tirado. Vamos a ver. El triunfador de la montería, ahí le tiene. Al jefe, que ha matado al venado. Nosotros tirando a minudencias, nada más. A zorrete. Ahí los tiene, al abuelo y al nieto. A ver ahora los otros que han hecho. Han tirado también, ¿no? Había matado una cierva. Ah, mató una cierva. Bueno, pues ahora iremos a verlo. Bueno, compañeros, pues por un fallo en la cámara, al final no nos permitió grabar ni el plantel ni la cierva del otro compañero. Así que aquí os dejo con las fotos, tanto del zorro que abatí yo como el venado que mató mi padre. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.